Hola a todos, eh, un momento, a ver si estamos emitiendo, voy a hacer la prueba. Vale, de acuerdo. Hola, bienvenidos todos de nuevo al, al programa, disculpad un poco el retraso, hemos tenido problemas técnicos. Eh, tenemos ahí aquí con nosotros a un invitado de excepción, que es más Tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, yo. muchas gracias por la invitación. Pues vamos, estamos en relación a, a, un, a un libro que es una reedición de, de, de otro ya publicado en el 2005, eh, Las Navas de Tolosa, publicado por Ariel. Y, y bueno, vamos a hablar un poco de, de esta obra, pero antes que nada me gustaría hacer una breve presentación. Eh, bueno, Francisco García Fidio, creo que todos los conocéis, es doctor en historia por la Universidad de Sevilla y catedrático eh, de historia medieval por la Universidad de Extremadura. Tiene un, una ingente obra. Eh, tras de él tenemos una serie de libros que son fundamentales. Esta síntesis de la reconquista, yo se la recomiendo a todo el mundo que quiera eh, adrent, adentrarse eh, en la cuestión de la reconquista como herramienta de legitimación eh, de cara a la expansión de los reinos cristianos. Ten, eh, tenemos esta obra eh, que ya aborda la guerra medieval de una forma muchísimo más amplia. Bueno, eh, Cruzados de Reconquista. Bueno, y como vemos, te, es una amplísima producción bibliográfica y yo creo que en el caso que nos ocupa, eh, Las Navas de Tolosa, la batalla de Castigo, es una obra que no solamente sirve para presentar eh, esta, esta batalla, este enfrentamiento armado, sino abordar, eh, pues yo creo que toda la cuestión de, de la guerra del medievo hispano durante la Edad Media Plena en concreto. Eh, bueno, yo creo que la pregunta más obvia para, para iniciar es ¿qué aporta de nuevo esta edición? ¿qué, qué, qué contenidos añadidos eh, has añadido a, a la edición con Despertaferro? Sí, pues mira, eh, se ha añadido eh, pues la necesaria actualización que requiere un libro que se había publicado, o que yo había redactado hace ya más de 20 años, se había publicado, si no recuerdo mal, en la primera edición en 2005 o 2006, es decir, prácticamente habían pasado pues, dos décadas durante las cuales, claro, la, la producción historiográfica pues no ha dejado de, 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 de publicar y de, bueno, de, de ofrecer nuevas perspectivas en torno a la batalla o en torno a su contexto o en torno a los contextos de la batalla. Eh, de hecho, en estos últimos 19 o 20 años yo he tenido la ocasión de de consultar no menos de 150 nuevas publicaciones eh, solo de investigación, es decir, al, al margen de las cuestiones y de los trabajos de carácter divulgativo, ¿no? que han sido muchos los que, se han, los que se han publicado. Hay que tener en cuenta, a este respecto, para entender lo voluminoso de la, de la publicación más reciente, de la publicación de las últimas dos décadas, pues hay que tener en cuenta que eh, en el año 2012... Eh, se conmemoró el octavo centenario de la batalla y como bueno como consecuencia de, de las conmemoraciones de, de, como los resultados de esas conmemoraciones se vieron plasmados en una ingente cantidad de, de publicaciones ¿no? eh, se organizaron grandes congresos varios grandes congresos que todos ellos acabaron publicando sus resultados se le dedicaron a la batalla a secciones monográficas de determinadas revistas científicas se, se publicaron, por supuesto, monografías de investigación e igualmente monografías de divulgación. Es decir, solo entre el año 2011 y 2013, bueno, la, la producción fue enorme. Y desde luego antes del 2011 y después del 2013 han seguido publicándose textos, no. Por tanto había que recoger toda esa información eh, que bueno que se había venido produciendo ¿no? para actualizar los, los contenidos, ¿no? La forma en la que hemos bueno y no, no quisiera olvidarme tampoco de que hace dos o tres años apenas comenzaron a, a llevarse a cabo excavaciones sistemáticas por primera vez en el campo de batalla. Así que también era necesario recoger por lo menos esas primeras eh, aproximaciones, esos primeros resultados de las dos campañas de, de, de excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo, que ha llevado a cabo la Universidad de Jaén, ¿no? Irene Montilla y Carlos Castilla Armentero. Eh, por tanto, er, era necesario eh, actualizarlo. Y lo que hemos hecho ha sido mantener básicamente el texto, la capitulación que, que ya existía, pero añadiendo un primer capítulo introductorio de actualización donde se da cuenta de todos los avances que se han producido, insisto, no solo sobre la batalla, ¿eh? no solo sobre el choque completo del, de lo ocurrido el día 16 de julio de, de 1212, sino sobre todos los contextos, es decir, los contextos eh, políticos, los contextos institucionales, eh, organizativos, eh, ideológicos, tácticos, estratégicos, es decir, sobre todo ellos, sobre, sobre todo el entorno que en el fondo es lo que es lo que explica por qué la batalla fue tal como fue, ¿no? Y ha bueno y lo, lo cierto es que ha sido un capítulo bastante amplio y después también para que el lector que fuera leyendo capítulo a capítulo tuviera también la información actualizada en las notas a pie de página que ya existían se ha in, se ha ido añadiendo la información bibliográfica nueva, ¿no? Con lo cual el lector tiene eh, tiene una una perspectiva no solo de lo que se sabía en 2005 sino de, sino de lo que se eh, de la ampliación del conocimiento que se ha venido produciendo, ¿no? Y por supuesto, bueno, ya sabes que Despertaferro es una editorial que está especializada eh, en historia militar, pero que por lo menos a mí lo que más me llama la atención, aparte de la calidad divulgativa que tiene, son sus ilustraciones, ¿no? Así que han sido ellos los que se han encargado de introducir mapas nuevos, los que había en la edición de 2005 eran. Eh, bueno, eran en mapas muy rutinarios que inspirados por mí, lo cual da una idea de la pobreza de aquellos mapas. estos, por el contrario, son, son muy ilustrativos. e igualmente se ha añadido una serie de imágenes que creemos que son, que son pertinentes para, para contextualizar determinados fenómenos de la época. no? Ese, esa sí está la te está gustando este episodio? hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.